Y ahora vamos a empezar con la campaña de la GDI. Prólogo. Esto ya lo había subido en su día, pero lo quiero subir con más calidad. Contacto establecido con la Filadelfia. Bienvenido otra vez, comandante. Hoy el nivel de amenaza es bajo. El planeta se está degradando. La radiación de Tiberio ha alcanzado niveles alarmantes. Las zonas rojas han sufrido los peores niveles de contaminación y ya no hay vida humana en ellas. Las zonas amarillas están gravemente afectadas, pero en ella habita la mayor parte de la población mundial. Décadas de guerra y agitación popular han llevado a estos territorios al borde de la catástrofe. La Hermandad de Nod gobierna estas zonas prácticamente sin oposición y ha aprovechado el caos para ir reclutando miembros a la vez que ocultaba su infraestructura militar. El jefe de los Noditas es un líder carismático del que solo sabemos su nombre, Kane. Su objetivo es acelerar la propagación del Tiberio, en el convencimiento de que llevará el próximo peldaño de la evolución humana. Sin embargo, en los últimos años la Hermandad ha permanecido sospechosamente tranquila, a excepción de pequeños actos terroristas. El resto de la superficie de la Tierra ha quedado a salvo de la plaga de Tiberio. Se trata de las Zonas Azules, el último refugio del mundo civilizado bajo la protección de la Global Defense Initiative. Ha sido usted nombrado comandante de las fuerzas de la GDI situadas en la costa este de los Estados Unidos de América. Buena suerte, comandante. Comandante, al habla el general Jack Granger. Corren tiempos difíciles. El servicio de inteligencia ha recalificado como bajo el nivel de amenaza Nodita. Muerto Kane, las luchas internas por el poder los están dividiendo. El reclutamiento ha caído un 25% y han abandonado 4 bases. Todo apunta a otra década de paz. Yo creo que se trata de la calma previa a la tempestad. Tras 28 años de guerra contra los Noditas, solo puedo afirmar una cosa. Mientras haya Tiberio en la Tierra, los Noditas serán una grave amenaza. Si inteligencia lo niega, es porque los Noditas quieren que les perdamos el rastro. Por eso debe ir a Carolina del Norte. Los guardias detuvieron ayer un camión de reparto que en realidad era un vehículo Nodita. Antes de registrarlo, el conductor voló el camión con él dentro. Lleve efectivos hasta allí a ver qué descubren. Ojalá se trate de una falsa alarma. Si no es así, prepárese para lo peor. Esta es la teniente Sandra Telfer, de inteligencia. Ella le dará los detalles de la misión. Teniente. Gracias. Buenas tardes, comandante. Le ayudaré. De momento sabemos esto. Tras el incidente con el camión de reparto, hemos dirigido el vigía de los cielos hacia la zona y bingo. Hemos encontrado una red de energía subterránea de gran potencia en medio de la nada. Obviamente Nod no trama nada bueno. Podrá usted aprovechar una antigua base que tenemos allí. Vuelva a ponerla en marcha e inspeccione toda la zona. Le aconsejo que solo se enfrente al enemigo si es necesario. No sabemos qué esconden allá abajo esos fanáticos. Buena suerte. Aquí estoy si me necesita. Vamos allá. Saludos, comandante. Aquí mando de combate de la GDI, para ponerle al tanto sobre algunas operaciones terrestres de la misión. Estableciendo conexión por vídeo. Comandante, necesitamos que localice el antiguo puesto de la GDI y que investigue los rumores de presencia nodita en el área. Recibiendo transmisión. Este puesto fue abandonado hace muchos años, después de perder su valor estratégico. Cuando llegue usted allí, podrá ser reactivado remotamente. Encantado de salir a patrullar, Listo para recibir órdenes, señor. Amigas avistadas. ¡Freídlos! ¡Atacad! ¡Guarnición en camino! Estableciendo conexión con Líder. Parece que Nod está aquí. Erradique a las fuerzas noditas que ocupan nuestro puesto. Una vez las desaloje, reactivaremos remotamente el puesto para darle acceso. ¡Fusileros, unidad en marcha! Perdida. Objetivo cumplido. ¡Armas listas! ¡Entendido, corto! Datos de inteligencia actualizados. Vale. Me encanta el coleccionismo este.
ir pillando los detalles de todas las unidades. El tiberio es el único recurso que debe recolectar. Una vez haya construido una refinería, su extractora lo buscará automáticamente. Cuando la extractora esté llena o el campo agotado, la extractora volverá y se empezará a refinar el tiberio. Datos de inteligencia actualizados. Resumen es que el tiberio viene seguramente del espacio exterior y está terraformando el planeta y es radiactivo y hace pupa y bla bla bla. Este es su vehículo móvil de construcción. Cuando lo haya desplegado le permitirá construir varios edificios. Me encanta el detalle de que aparte de ir cosechando de los cráteres va creciendo el tiberio. Es una cosa que siempre hace mucha gracia. ¿Lo despegáis vosotros o lo doy yo? Vosotros, ¿eh? Okay. Estableciendo conexión por vídeo. Comandante, necesitará más fuerza para detener a Nod. Seleccione recinto de construcción o pestaña de edificios en la barra de órdenes y haga clic en el icono barracones. Recibiendo transmisión. Antes de enfrentarse a más fuerzas noditas, dote de infantería a su ejército. Construya barracones en el recinto de construcción y después entrene en ellos a 3 pelotones de fusileros. Construcción completada. Datos de inteligencia actualizados. Entrenando. Pelotón de fusileros listo. En barracones y edificios de producción es posible poner en cola varias unidades por edificio. Varios edificios del mismo tipo permiten la misma cantidad de colas de construcción. Datos de inteligencia actualizados. Objetivo cumplido. Sí, señor. Muy bien. Unidades enemigas. ¿Por qué? A ver, sí, mantendremos la posición. Nuestra base. Comandante, su base anda corta de energía. Para obtener más, construya una central eléctrica desde la pestaña de producción. Recibiendo transmisión. Para restablecer la energía a la base, construya una central eléctrica. Recuerde que cuando la base anda escasa de energía, se tarda más en producir edificios y unidades. Afirma. Mientras tanto, puede quitar edificios de la red para disponer de más electricidad. Esto permitirá que el resto de la base siga funcionando. Para ello, haga clic en el botón del rayo en la parte superior de la barra de órdenes y luego en un edificio. Solo los edificios que necesitan energía pueden desconectarse. Es posible que necesite apagar más de uno para satisfacer sus necesidades energéticas. Muy bien. La barra de energía verde a la izquierda del minimapa indica que su base ya tiene suficiente electricidad. Recibiendo transmisión. Repare el puesto de mando para ayudar a que la base de la GDI vuelva a estar a pleno rendimiento. Esto al final no deja de ser otro tutorial más. Reparando. Objetivo cumplido. Campo de batalla ampliado. Comandante, los noditas nos han detectado y han enviado una fuerza para destruir nuestra base. Desde la pestaña de edificios de apoyo, construya y despliegue una torre de vigilancia como defensa de base. Construyendo. En realidad querría tener dos. Acción en marcha. Nuevo objetivo adicional. Construcción completada. Aquí no se puede desplegar. Armas objetivo listas. Objetivo adicional cumplido. Unidad atacada. Listo. Entrando en zona de combate. Apoyo terrestre. Estableciendo conexión por vídeo. Entendido. Muy bien, comandante. Tiene que seguir avanzando y destruir el puesto nodita que guarda ese puente. Le envío refuerzos ahora mismo. Construyendo. Recibiendo transmisión. La presencia de Nod parece ser menor. Elimine esos peligrosos edificios noditas. Ha llegado el refuerzo del pelotón de misiles. Nuevos tipos de unidades listos para entrenarse en los barracones. Entrenando. Considerando la presencia de noditas, se han solicitado más pelotones de misiles. Los misiles son mucho más eficaces contra los edificios que los fusiles de la GDI. Sí, pelotón de misiles listo para el combate.
corazón de meseras, voy a... Atacada. ¡Pelotón de fusileros listo! ¡Entendido! ¡A sus órdenes! ¡Pelotón de fusileros! ¡Afirmativo! ¡Nos disponemos a atacar! ¡Punto de encuentro confirmado! ¡Camionas! ¡Fuego! ¡Enemigo a tiro! ¡Objetivo a tiro! ¡En marcha! ¡Entendido, corto! ¡Fuego! Cuidamos de ti. Objetivo cumplido. Recibiendo transmisión. Es necesario investigar más el área. Repare el puente para que las tropas puedan cruzar el río. A sus órdenes. Puente reparado. Nuevos tipos de unidades listos para entrenarse en los barracos. Bueno. Datos de inteligencia. Construye una segunda cola de infantería. Ah, vale. Agencia actualizados. Construye. Y aquí el ingeniero. Que básicamente sirven para robar cosas. Objetivo cumplido. Campo de batalla ampliado. Nuevo objetivo adicional. Construcción completada. Como me gusta. ¡A moverse! Objetivo adicional cumplido. Capture uno de los edificios nuevitos. Nuevo objetivo adicional. Tenía que haberlo hecho abajo ya. Me lo imaginaba. Ah, esto cuenta como edificio nuevito. ¡No celáis terreno, soldados! ¡Concentraos! Estableciendo conexión por vídeo. Esos vehículos noditas representan un problema. Construya un aeródromo y algunos orcas. Estos van muy bien contra vehículos terrestres y nada mal contra edificios. Pero los orcas tienen una munición limitada y volverán a los aeródromos cuando se les agote. Edificio capturado. Objetivo adicional cumplido. Recibiendo transmisión. Los refuerzos de orcas llegarán en breve. Tendrá que construir un aeródromo para poder mantener cualquier aeronave. Unidad atacada. ¡Eso es! ¡Afirmativo! ¡A sus órdenes! ¡Entendido, señor! ¡Vamos de camino! Entrando en zona de combate. Bueno, entonces me contó. No, no me contó. Es una misión aparte. Unidad ascendida. No va a ser fácil. Los refuerzos de orcas llegarán en breve. Tendré que construir un aeródromo para poder mantener cualquier aeronave. Entrenando. Apoyo terrestre. Pelotón de misiles listo para el combate. Pelotón de misiles listo para el combate. Enemigos en la zona. Necesito un ingeniero. Pelotón de misiles listo para el combate. Unidad atacada. Listo para el combate. ¡Fuego! Pelotón de misiles listo. Los refuerzos de orcas llegarán en breve. Tendrá que construir un aeródromo para poder mantener cualquier aeronave. Construyendo. Pelotón de misiles. ¡Mantened la cortina al fuego! Pelotón de misiles listo para el combate. Pelotón de misiles listo para el combate. Entendido, corto. Pelotón de misiles listo para el combate. Que había un problema aquí. Unidad atacada. Tengo sus códigos. Los refuerzos de orcas llegarán en breve. Tendrá que construir un aeródromo para poder mantener cualquier aeronave. ¡Se van a enterar! Sí. Esto es lo que... ¡Prestad atención! Ahora, ¿no? Recibiendo transmisión. Comandante, es imperativo que destruya la base nodita. Elimine esos edificios claves de Noth para acabar con la presencia nodita en la zona. Recordeo. Orden de movimiento confirmada. Cada pista de aterrizaje solo puede contener una unidad aérea. Y en cada aeródromo hay 4 pistas de aterrizaje. Cuando una unidad aérea haya agotado su munición, deberá regresar a su pista de aterrizaje o se estrellará.
¡Prestad atención! Recibido alto y claro, señor. Pelotón de misiles a sus órdenes. Recibido alto y claro, comandante. ¡No cedáis terreno, soldados! ¡No los perdáis de vista! ¡Espabilando! ¡Pelotón listo! Vale, ahora, ¿cómo me meto yo ahí para robar un edificio rápido? ¡Nos disponemos a atacar! ¡Avanzamos a la obra! Encontraré una manera de entrar. Edificio capturado. Objetivo asignado cumplido. ¡Seguid disparándoles, muchachos! ¡Al ataque! Construir silo de Tiberio y vender edificio nudista. Vale. Selecciona unidad. Unidad ascendida. Unidad atacada. Seleccionar objetivo. Unidad perdida. Ataque a nuestra base. Edificio vendido. Objetivo anterior. Construyendo. Entrenando. Construcción completada. Vuestros blancos. Orca lista. Tranquilo. Para despegar. Prestad atención. Que no escape nadie. Orca listo para despegar. Nos tienen miedo. Eso de la mano negra, ¿por qué estaba quemando? Atacan nuestra base. Somos los elegidos. Unidad ascendida. Objetivo adicional cumplido. Vale, entonces esto está. Voy a necesitar. Entrenando. Vaya que me defienda aquí. ¡Pelotón de fusileros listo! Unidad. ¡Pelotón de fusileros listo! Recibido alto y claro, comandante. ¡Escondeos! Vale. Sí. Destruye la base nodita rápidamente antes de que le dé más problemas. Pelotón de fusileros listo. Sistemas a punto. Pelotón de fusileros listo. Bueno, no problem. Lanzadores listo. Pelotón de fusileros listo. Misión. Un propósito. Pelotón de fusileros listo. Pelotón de misiles. Atención de fusileros listo. Lanzadores listo. Unidad atacada. Pelotón de misiles. Unidad perdida. Pelotón de misiles listo para el combate. Piloto al habla. Listo para el combate. Nos situamos sobre el objetivo. Pelotón de misiles listo para el combate. ¿Nos aguantáis? Pelotón de misiles listo para el combate. Aguantáis. Ataque a punto. Pelotón de misiles listo para el combate. Bueno, pues nada. Aquí, ya voy tirando solo de los orcas y listo. ¡Al ataque! Destruya la base nodita rápidamente antes de que le dé más problemas. ¡Sí, señor! En marcha. Orca a la espera. Vale. Estabilizadores a punto. Unidad atacada. Unidad perdida. Establecimiento de conexión con vida. Esa base nodita es bastante grande, comandante. Le voy a dar acceso a los controles del cañón de iones. Úselo para borrarla del mapa. Orca listo para despegar. Nodo de control del cañón de iones activo. Cañón de iones activo.
posicionándose sobre la costa este. Dispare esto cuando esté listo. Me encantó. Están maravillosamente vistos. Orca listo para despegar. Completamos todas las opciones también, ¿verdad? Estableciendo conexión por vídeo. Excelente trabajo, comandante. La misión ha sido exitosa. Comandante. Los noditas traman algo y por el tamaño de las fuerzas que ha descubierto se trata de una gran ofensiva. Ya he convocado una reunión de emergencia de 9, pero no ha podido ser en peor momento. Los directores están en la Filadelfia, en esa maldita cumbre energética. Siento interrumpirle, general, pero nos informan de un ataque contra el centro espacial Goddard en Maryland. Recibiremos datos visuales de un momento a otro. Santo Dios. Se da cuenta de lo que han hecho. Acaban de borrar del mapa todo el sistema antisatélite del noreste, todo nuestro potencial antimisiles. La Filadelfia. El cielo nos ampare. Vale. Y esta fue la misión de prólogo. Seguiremos en otro vídeo.